Nosotros vamos a votar en contra el 10, el martes 10, cuando se vote en el Senado. Creemos que es un notorio error votar la legalización del comercio de la marihuana y el autocultivo. Si se transforma en ley, decimos que a partir del 1 de marzo, cuando cambien las mayorías parlamentarias, vamos a derogar esa ley. A mí que no me vengan a decir que en una sociedad como la nuestra no podemos luchar contra la droga, contra la marihuana, contra la cocaína, contra la pasta base, contra las drogas que junto al alcohol están generando un impacto tremendamente negativo en la vida de los uruguayos. A mí me extraña que el expresidente Vázquez, que llevó adelante una lucha exitosa contra el tabaco, que todos acompañamos, resulta que ahora haya pactado legalizar la marihuana. Me parece verdaderamente increíble. Mire, hay ejemplos en el mundo como Holanda, donde ya la marihuana llegó a la minoridad, donde los menores fuman por la calle. Entonces tenemos normas de tránsito que prohíben manejar con alcohol. Bueno, ¿qué exámenes se van a hacer aquellos que manejen habiendo fumado marihuana? Que sabemos afecta la psicomotricidad de cualquiera que maneje. Yo creo que es un error tomar al Uruguay como un campo de laboratorio. Es una posición facilista. ¿Qué me van a hablar de agenda de derechos? ¿Esa es la agenda de derechos? ¿La agenda de derechos de cultivar los malos ejemplos? No. Nosotros nos vamos a poner a rajatabla esto y vamos a hacer los máximos esfuerzos cuando la gente vote en octubre y elija parlamentarios. Yo estoy convencido de que la gente va a ponerse a pensar de que no le puede dar mayorías parlamentarias al Frente Amplio, porque las mayorías parlamentarias ha servido para que, aún reconociendo que la ley de marihuana es inconstitucional, la voten igual.